Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tichi. Estamos en el MSC Poesía y hoy vamos a ver los distintos sitios en los que podemos entrenar Tai Chi sin molestar al resto del pasaje. ¿Esto es importante? Sí, porque cuanto menos molestemos al resto del pasaje, menos nos molestará este a nosotros. Donde estoy ahora puede parecer que es un buen sitio para entrenar, pero no, porque es una zona de paso. Tengo dos escaleras, izquierda y derecha, y también tengo justo al lado de ellas los accesos al resto de cubierta. Luego os llevaré a sitios más adecuados para entrenar. Lo primero que os estaréis preguntando es qué ventajas puede tener entrenar en un crucero y qué inconvenientes puede tener no hacerlo. Bien, las ventajas, la primera es sencilla. Siempre que practiquemos Tai Chi, ya sea en un crucero, en la playa, en una plaza pública, en un parque o en el desierto, vamos a atraer miradas, con lo cual nos va a permitir trabajar nuestra concentración interior, ignorando al resto del mundo. Eso va a redundar en nuestra capacidad de meditación y en nuestra capacidad de abstracción y de estar en el aquí y el ahora. No es algo que tengamos que hacer habitualmente, pero sí que es algo recomendable hacer con... Thank you. No es algo que tengamos que hacer habitualmente, pero sí que es algo recomendable hacer con una cierta frecuencia. Por otro lado, vamos a trabajar el equilibrio. Los barcos son conocidos por una cosa, y es balancearse. Aunque los cruceros tienen estabilizadores debajo del agua que limitan mucho el balanceo y de hecho lo convierten en una especie de sacudida, aún así hay días en los que el barco se va a mover y nos va a permitir trabajar el equilibrio. Como además lo vamos a trabajar de forma imprevista, es decir, no es un movimiento regular, que sí, que básicamente tiene una cierta regularidad, pero también tiene un componente de imprevisibilidad que nos va a hacer que el equilibrio se nos altere en el momento más inesperado. Las bandas del barco van a ser un sitio mucho más cómodo para entrenar, vamos a molestar mucho menos, dejamos más espacio para que pasen por delante y por detrás, y si bien es cierto que estamos un poco en una zona de paso, es mucho menos transitada que una zona central de la cubierta. Como veis, el equilibrio es mucho más inestable y cuesta más mantenerlo. El viento no fastidia tanto como podría parecer, pero de eso hablaremos ahora mismo. Como veis, los espacios son grandes en las zonas de las bandas. ¿Cómo podemos evitar el viento? Veniéndonos a sotavento. Para eso, lo mejor es mirar a la chimenea y ver hacia dónde va el humo. Si no, podemos buscar cualquier otro indicativo del viento para poder trabajar de forma cómoda. Si venimos a una zona más resguardada, el viento fastidiará bastante menos y nos va a ser muchísimo más cómodo lo practicar. Como veréis, ahora estoy en el gimnasio. Aquí se puede entrenar. La única cuestión es que de vez en cuando hay clases, hay cursos y hay que respetar eso porque son actividades del barco y tenemos que apartarnos. También hay máquinas para entrenar y hacer ejercicio porque, como veréis, aquí hay poco deporte que hacer. ¿Espacio para practicar? Hay, de sobra. Y ahora lo vais a ver. Únicamente eso. Tenéis que venir con ropa deportiva, con calzado deportivo y cuidar un poco el material. Como podéis ver, no hay mucho problema para entrenar. Únicamente eso, y además cuando hace mal tiempo, este es uno de los mejores sitios para practicar, ya sea porque hace frío o porque está lloviendo o porque hay mucho viento fuera.
sé que me he dejado algo en el tintero, y en concreto es si supone algún problema el dejar de entrenar durante 15 días, un mes o lo que sea. Tenéis que recordar que hay un dicho taoísta que dice que cada día que dejamos de entrenar Tai Chi equivale a un mes de retroceso, por la pérdida de costumbre y porque sencillamente no repasamos. Bien, pues dicho esto, también quiero aprovechar para enseñaros otras de las cubiertas que podéis usar para entrenar. Las cubiertas que no son las superiores, sino que están en un lateral y que también tiene acceso el público. Por ejemplo, esta. Que os preguntaréis, ¿qué carajo son estas cosas que tengo aquí arriba? Pues como veis tienen hélices y timones. Así que lo que van a ser son las lanchas de desembarco o bien de salvamento, ¿vale? Algunas veces se utilizan para desembarcar en sitios en los que no hay un puerto donde este cacharro puede entrar y si no, pues son las lanchas de salvamento. Sorry? What are you doing with this? Oh, movie? I have a Tai Chi channel on YouTube. So no Instagram, no? No, no Instagram. No internet? Eh? You do this movie on the internet? Yes. Do you ask people if they like to No, I blur the people. Oh, cool. Yeah, thanks. I make a max and blur the people.